Good evening. Hello, hello. Good evening. Hola, good evening. Hello, everybody. Hello, everyone. Welcome back. Es el partido, Miss. Ay, no. Ay, no lo puedo creer. Por Dios. Estaba preocupada que alguien me iba a decir eso. Yo dije, la Miss no se metió por el partido. No, ¿cómo creen? Yo estoy con un ojo aquí en la clase y con el otro en la tele. Los ojos en la clase, pero los oídos en el partido, dígame. All right. Bueno, al menos vamos a saber, porque aquí en los alrededores, cuando sale gente, va a gritar gol o algo, vamos a saber quién está ganando. Vamos a salir corriendo. Exactly. All right, everyone, welcome back. Qué gusto ver que ustedes llegan a tiempo, excelente. Very good. Vamos a comenzar ya la clase, ¿verdad? A ver si salimos a tiempo para que terminen de ver el partido. Let's see. Wednesday, October 13, right? 13, 2021. Whose jeans are these? Class 11. Ya mañana tienen su última clase de la semana. And guess what? Solo les quedan 5 clasecitas más. And bye bye, everyone. Se van para otro curso, right? Me alegra mucho, de verdad, que ustedes vayan avanzando y espero que sí están aprendiendo, right? Let's see. Let's move on. Miss. Yes, Erwin. ¿Y usted va a ser la que nos va a impartir el otro curso? No, yo creo que no. Creería que no, porque no me han dicho nada todavía. Esperemos que sí. Pero... All right. ¿Te podré ir a vocación? A mí me encantaría, por mí está bien, all right. Me encantaría, la verdad es que son un muy buen grupo y me alegra mucho estar aquí con ustedes. Right, así que esperemos a ver qué tal sale. Ojalá que sí, Miss. All right, thank you, Darwin, very good. Everyone, let's see, tenemos 3 preguntitas bien basics, right? Ya vimos eso días atrás, así que creo que esto ya lo podemos decir. So, mention at least 3 vocabulary words related to clothes, right? Ojo con esta palabra, no podemos decir clotes, right? Clotes. It's clothes. Clothes, right? Ropa o vestimenta. Let's see. Lo que nos está diciendo la pregunta es que le mencionemos 3 palabras relacionadas con la vestimenta. Vamos a ver, voy a comenzar a escoger aquí. Ajá, Magdalena Benítez, dígame. 3 vocabulary words. Ok, shirt, uh-huh. Jacket, pants. Excellent, very good, thank you. What about you, Darwin? ¿Recuerda alguna palabra de este vocabulary, Darwin? Yes, swimsuit, pijamas y... blouse. All right, excellent. Very good. Good, good, good. Luego tenemos la pregunta número 2. Mention at least 3 colors that you learned last class, right? ¿Qué hemos aprendido en clases pasadas? Y voy a preguntarle a Daisy. Let's see, Daisy, dígame 3 colores que usted recuerda. Yellow. Mm-hmm. Brown. Mm-hmm. Light gray. Excellent. Very good. Excellent. Eso es correcto. Let's go with Sachild. Sachild, tell me 3 subjects that you remember. I'm sorry, 3 colors. Green, dark green, blue, dark blue, purple. Excellent. Very good. Good pronunciation. All right, everyone. ¿Y qué tenemos por aquí? Bueno, la semana pasada veíamos los adjectives, ¿verdad? No nos confundamos. No confundamos los possessive adjectives con los adjectives porque no son los mismos, ¿right? Estos adjectives son para describir personas, cosas o animales, ¿right? Y los possessive adjectives es para demostrar posesión, ¿right? Let's see. 3 adjectives that you remember. Álvaro Calderón. Um,
Short. Handsome. The three is. Uf, se me escaparon. Let's see, ¿cómo diríamos bonita? Ah, pretty. Excellent. There you have it, sir. Very good. Thank you. You're welcome. Ajá, Sachin. Acaba de decir algo usted, la diferencia de adjective y possessive adjective. Repítalo, porque lo quiero anotar. Sure. Claro que sí. ¿Lo repito en inglés o lo digo en español? En español. Excellent. Don't worry. Vaya, los objetivos. En español, mi. Yeah, don't worry. Let's see. Vaya, los adjetivos que nosotros utilizamos, como los que acaba de decir Álvaro, como short, pretty, handsome, esos son para describir a una persona, un animal o una cosa, right? Pero los posesivos, possessive adjectives, ustedes tienen una información que decía que son para mostrar ownership, right? Para demostrar pertenencia de algo. Y ya habíamos hecho como oraciones en las que decíamos, this is my cell phone, right? Este es mi teléfono, let's suppose this is my wallet, y cosas así, ¿verdad? Entonces, esos possessive adjectives, como dice en el principio, possessive, es para mostrar posesión o que algo nos pertenece, right? Okay, thank you. Excellent, very good. Está bien, siempre pueden preguntarme cosas así porque es bueno hacer un review de todo antes de que se nos olvide, ¿verdad? Let's move on. Ayer veíamos los possessives. Possessives como tal, ¿verdad? Los que nos van a ayudar a mostrar posesión. Veíamos este cuadro que está bien interesante. Y solo voy a ocupar a dos personas para que me ayuden con esta pronunciation. Vaya, let me see. Daisy López, usted me va a colaborar con los possessive adjectives. Recuerde de leer la oración con cada uno de estos. Por ejemplo, these are my socks, right? Así. Y vamos a tener a Xochitl en los pronouns. Action. These are my socks. ¿Todo de corrido, Miss? No, uno y uno. Ok, so, ok. Thank you. These socks are mine. These are your socks. Your mic, Sachin. These socks are mine. Ya lo dije. Ajá. Ahora vamos con los yours. Okay. These socks are yours. These are his socks. These socks are his. These are her socks. Su micrófono se apagó. These socks are hairs. These are our socks. These socks are ours. These are their socks. These socks are theirs. Excellent. Very good, girls. Thank you so much. Right. Ya con esto tenemos un recuerdo de cómo es la pronunciación de cada uno de estos. No se preocupen, hasta este momento, el día de la clase de ayer, hasta esta parte de esta picture, no habíamos visto para qué se iban a funcionar cada uno, right? Y lo vimos después, pero ahora también lo vamos a hacer de manera de review. Entonces, veamos qué más tenemos por aquí. Aquí está, veíamos este cuadro. Yo les hacía el recordatorio de que traten de estudiarlo de vez en cuando, porque esto es como los verbos, right? Que no es solo de conocerlos, sino que es de aprendérselos, memorizárselos, basically. Entonces, el tener esto en cuenta a ustedes les va a facilitar el poder crear oraciones. Cuando alguien les diga, hey, créame dos oraciones con subject pronouns, ya sabemos cuáles son. Créame dos con adjectives, ya sabemos cuáles son. Créame dos con possessive pronouns and possessive adjectives.
y nos vamos manejando nosotros solos. Ahora sí voy a pedir la colaboración de Darwin Campos. Usted me va a decir los subject pronouns. Rafael, usted me va a decir los possessive adjectives. Y Leonardo me va a decir los possessive pronouns. Action. Uno y uno, por favor. Okay. I. My. Mine. You. Your. Yours. He. His. His. She. Her. Her. It. It's. It. We. Or. Our. They. There. There. Let's check everyone. Thank you, Darwin, Rafael, and Leonardo, right? Entonces, en este, en el we, la pronunciación de este es our y aquí es ours, right? Hagamos énfasis en esa, en esa S, right? Que no se nos olvide porque si no, aquí en theirs tenemos que hacer la diferencia entre el adjective y el pronoun. Vaya, déjenme ver. Estaba haciendo un poquito de tiempo porque ayer se conectaron un poquito más y quería explicar la información que vimos ayer. Quería explicarla más a fondo. Ahorita están viendo el partido. Decía, pues van a tener que ver la recording porque... Es que por... Nos disculpamos nosotros. All right, excellent. Let's see. Vamos a ver. Ayer veíamos que utilizamos los possessive adjectives cuando un objeto está en la última parte de la oración. Al final, perdón. Al final. Excelente. Thank you, Darwin. Gracias, gracias. Me apoyó ahí. All right. Entonces, cuando mi objeto está al final de la oración, yo puedo utilizar un possessive adjective. La misma regla me lo pide, right? Y veíamos en esta oración. A ver, les voy a preguntar, ¿quiénes de ustedes ya llegaron a esta parte en la plataforma donde está el video y da toda la traducción de los possessive adjectives y possessive pronouns? Yo los he estado viendo, pero no me acuerdo cuál es. Yo, Miss, ya llegué ahí. Ok, excelente, Sachin. Very good. Bye. Entonces, vamos a hacerlo de manera... como por encima esto, right? No vamos a extendernos mucho ni vamos a ahondar mucho porque en el video lo van a tener completo, right? These are your cups. Estas tazas son tuyas. O estas son tus tazas. Perdón, estas son tus tazas. These cups are your. No, these are your cups. Estas son tus tazas, right? These are your cups. Estas son tus tazas. This is your computer. Esta es tu computadora. Those are his documents. Vaya, miren. Cuando ustedes vieron el these y el this, no vieron el those, que es otro demonstrative, right? Demonstrative pronouns se llama. Ese demostrativo básicamente es cuando nosotros tenemos el objeto lejos, right? Es más de un objeto y está lejos. ¿Recuerdan que el this es para cuando el objeto está cerca, verdad? ¿Sí se recuerdan? All right, entonces esto es la viceversa. Esto es lo contrario, right? Esto es viceversa. Si el objeto está lejos de mí, voy a poder utilizar el those, right? Entonces supongamos que está en, los documentos están en un estante, y alguien me está preguntando por los documentos y yo digo, those are his documents. Esos son sus documentos. Right? Sus documentos. Ahora bien, ¿cuál es la variación con la que vamos a ver ahorita? El possessive pronoun. La información me dice, siempre que tengas un objeto al principio de la oración o que no aparezca mencionado el objeto, vas a utilizar el possessive pronoun
al final de la oración. Recuerdan que en la información que vimos hace unos segundos, nos decía que el objeto estaba al final. Pues ahora no, el objeto está al principio y lo que va a ir al final es el possessive pronoun. Right? Es decir, el mine, yours, his, hers, theirs, ours, ese va a ir al final. Let's see. Aquí muestra el ejemplo. These cups are yours. Estas tazas son tuyas. Comparemos. These are your cups. Estas son tus tazas. These cups are yours. Estas tazas son tuyas. All right? ¿Se fijan? El possessive pronoun va al final de la oración. En este caso, yo estoy terminando con tuyas la oración, right? Yours. Estas tazas son tuyas. Y en el caso anterior, yo estaba diciendo, estas tazas, estas son tus tazas, right? Estas son tus tazas. Estas tazas son tuyas. Es diferente, right? Now, so far, do you have any question? Hasta este momento, ¿tienen ustedes una duda o una pregunta? Teacher, una consulta. Uh-huh. Y cuando es pregunta, ¿tiende a cambiar el possessive pronoun? No, usualmente siempre va al final. Por eso es que todavía no lo hemos visto, porque yo puedo decir... En vez de decir, these cups are yours, are these cups yours? Siempre voy a terminar con eso. Solo que voy a comenzar con el verb to be, por ejemplo. A ver, por aquí les voy a hacer un ejemplo. Are these cups yours? En ese caso, solo el adjetivo, el verbo, se pasa al inicio. Exacto. Sí, justamente así. Oh. Ok, esa era la consulta, gracias. Pero creo que ustedes no tienen eso en la plataforma todavía. Let's see, ¿alguien dijo Miss? Yo, Daisy. Ajá, dígame, Daisy. Como para hacer preguntas, siempre se pone el verbo al inicio, ¿verdad? Ajá, exactly. Eso va a ser lo único que va a cambiar. Ok. Excelente. ¿Les aparece eso en la plataforma? Ejercicios con preguntas. No, por eso era la duda, porque no aparece. Sí, pues yo, y quizás no lo vi. No, excelente. Pero está muy bien que pregunten, excelente. Me gusta que pregunten. Porque significa que tienen interés. Y eso es excelente. All right. Entonces, pero let's see. Vi que por ahí Xochitl abrió el micrófono. No sé si tiene una duda, Xochitl. No, Miss. Yo solita estoy confundida. Ok, pero sí, o sea, supongo que con más ejemplos y practicarlo más, o sea, esto de que está al final, luego que está antes, o sea, con práctica lo voy a aprender. Es cierto, ahí no pudo haberlo dicho mejor, entre más practiquemos, más éxito garantizado vamos a tener en el aprendizaje, right? Porque sí, de verdad que eso es la clave de todo, practicar, vaya, entonces... Vamos a hacer una cosa. Yo tenía una práctica en la cual a ustedes les iba a tocar crear sus ejemplos. Pero no, mejor vamos a practicar con algo que ya tenemos hecho para guiarnos, ¿right? Entonces, déjenme ver. Let me see. Aquí está. Possessive pronouns. Read the sentence and choose the correct possessive pronoun to fill in the blank. Tenemos estos possessive. His, her, its, mine, yours, ours, theirs. Fijémonos, no nos fijemos tanto en la posición de dónde van a ir colocados, porque ustedes ya van a ver que ahí está la raya para ponerlo, ¿verdad? Sino que fijémonos qué sujeto estoy utilizando en esta primera oración. En todos tienen una primera oración. Fijémonos en esos sujetos para saber qué possessive pronoun podemos utilizar. All right? Let's work on that one. Trabajemos en esto.
Ah, y listen, aquí tienen 7 possessive pronouns y aquí solo tienen 3 oraciones, ¿verdad? Lo que significa que hay más oraciones, right? Pero primero quiero que hagan esto. Finish. Good, excellent. Finish, Miss. All right, very good. Let's see. I'm going to have Melvin Benavides. Melvin, ¿me puede decir la oración número 1, por favor? Completa. Hi, Melvin, are you there? Let's go. Let's see, Darwin. Tell me the first sentence. Sería my aunt. Esta no sé cómo se pronuncia, my aunt. Aunt? Aunt Lucy has a red car. The red car is... Our. All right, interesting. Thank you, Darwin. Vamos a hacer un análisis. En algunas de estas va a ser necesario hacer un análisis, right? My aunt Lucy. Teacher, I'm sorry. Good evening, teacher. Good evening, Melvin. Good evening. Yeah, I'm driving. Oh, you are driving? Okay, don't worry. No se preocupe. No se preocupe. I hope you get home safe and sound. Pero que llegue sano y salvo, right? Okay, thank you. You're welcome. All right, everyone, let's see. Continuemos aquí. Focus in this one. Enfoquémonos en esta. My aunt Lucy has a red car. ¿De quién es el carro? Lucy. Lucy. Exacto. Entonces, ¿qué possessive pronoun puedo utilizar? Hers. Hers. Bravo, excellent. Very good. Thank you, hers, right? Vamos con la number 2. Let me see, Álvaro Calderón, number 2. Bo has a small puppy. It is his puppy. That's correct, sir. Thank you so much. All right. Fijémonos en esta. Estoy hablando de Bo, right? La pertenencia de Bo. Entonces, por eso yo puedo utilizar his puppy, right? Vamos con la number 3. Number 3. Mezcla de español e inglés. ¿Qué les parece? All right, let me see. With number 3. Spanish. Ajá, exactly. It's true. Me decía un alumno una vez en la clase. Mire, mis, pero nosotros decimos shorts. En vez de decir pantaloncillos, me dice. Okay, para la palabra short, ¿verdad? En vez de decir pantalones cortos, nosotros decimos shorts. Y yo, bueno, hay muchas palabras de inglés que nosotros lo utilizamos en español, les digo yo. I don't know why, but we're doing it. Let's see. Let me go with Magdalena Benítez, number 3. John and I live in a big house. The house is ours. Excellent. That's correct. Thank you. Miss Benítez, that's correct. Como tenemos John en I, yo voy incluida, entonces mi pronoun tiene que ser uno donde yo esté incluida, el cual es ours. Ahora sí, trabajemos en estas otras sentences. Solo son 4 oraciones más.
Finish, miss. Excellent, very good. ¿Alguien más que ya haya terminado? Ready. Very good. Finish, teacher. Excellent, very good. All right, let's get started with this. Lorena Lucero, number four, please. Peter and Wendy have pretty flowers. The flowers are they? Theirs. Theirs. All right, excellent. Very good, Lorena, that's true. Justamente ese es el pronoun que podemos utilizar, possessive pronoun. Sí, en la libreta sí lo anoté. All right. Y a usted le dije, theirs, theirs. All right, excellent. No se preocupe, a veces no pasa, right? Don't worry, theirs. Let's go with number five. Xochitl, please. Esta palabra es snowman. I am making a snowman. The snowman is mine. That's correct, excellent. ¿Por qué? Porque aquí tenemos mi subject, I, right? Entonces automáticamente pienso mine, right? Mío. Excellent. Thank you, Xochitl. Let's go with number six. Ajá. ¿Qué significa snowman? Snowman es, en Estados Unidos hacen, con la nieve, hacen muñequitos. Y eso le llama nombre de nieve. Perfecto. Thank you. Excellent. Very good. Sí, tristemente aquí nunca vamos a tener un nombre de nieve. All right, let's go with number six, everybody. Let me have, let me see. Daisy Lopez, number six. Ah, si me, si está malo, me corrige, miss. Excellent. You have lost a parents, the parents are yours. All right, excellent. Very good. Sí, está bien. El pronoun está bien, pero esta palabra es presence. Present. Perdón. Present. Okay. Sí, significa regalos. Right? Okay. Pero sí está bien. Ese es el pronoun que necesitamos. You have a lot of you have lots of presents. The presents are yours. Excelente. Very good. Y vamos con la última. The kitten. All right. Listen, the kitten. Nosotros conocemos a los gatos como cat, right? Pero cuando están pequeñitos se les dice kitten, entonces el gatito. Let's see, Leonardo, number seven. And the kitten has a new toy. This is your toy. All right, very good. Entonces es mi juguete. All right, let's check this one. Veamos, estoy hablando del kitten, right? Del gatito. ¿Recuerdan ustedes qué subject les dije que equivale para animales u objetos? It. Exacto. Entonces, ¿qué pronoun puedo utilizar aquí? This is its toy. Exactly. This is its toy. Very good. All right, everybody. Excellent. Vaya, con eso tenemos una pequeña práctica de esto, más lo que ustedes tienen en la platform, y estamos bien con esa práctica. Siempre es bueno que tratemos de formar oraciones de manera oral para que no se nos vaya quedando el uso de esos pronouns, right? Ya que pueden ser un poquito difíciles por el uso de la S al final, right? Let's see, vamos a movernos aquí. Let me move. Si tenemos tiempo, vamos a hacer esta práctica. Si no, vamos a ver qué otro día la hacemos. All right. Let's see. Tenemos seasons and weather around the world. Around the world. Alrededor del mundo. Around the world. All right. ¿Qué son seasons, miss? Seasons son temporadas. Si no me equivoco, en El Salvador solo tenemos... ¿Cuáles tenemos en El Salvador nada más?
como dos, ¿verdad? Invierno y verano. Invierno y verano. That's true. Vaya, como dos. Pero en otros países tienen las cuatro temporadas exactas, right? Entonces vamos a aprender de eso. ¿Y qué es weather, Miss? Porque usted dijo seasons and weather. Bueno, weather es clima, right? Clima es diferente la temporada que el clima, right? Vamos a aprender de esto ahora. Let's see. Escuchen my pronunciation, listen to my pronunciation, y luego les va a tocar a ustedes, right? It's a spring in Brazil. It's a spring in Brazil. A spring es primavera, right? It's a spring in Brazil. It's warm. It's very sunny. Warm es cálido. No es ni caliente profundamente, pero no está al lado definitivamente. Entonces está cálido, right? Y dice, it's very sunny. Está bien soleado o soleado. Está bien soleado, right? El sol está estruendoso, right? It's warm. It's very sunny. It's summer in Korea. Right? Summer in Korea. It's raining. It's hot and humid. Right? It's summer in Korea. It's raining. It's hot and it's humid. Right? Vamos con la siguiente. It's fall in the US. Right? Summer es verano. Right? Summer es verano. Es lo que nosotros tenemos aquí, right? Verano. Y nos dice de que está lloviendo, pero está caliente y húmedo. Casi como la lluvia que nosotros tenemos aquí en este país, right? Muy raras veces cuando llueve tenemos frío. Casi siempre solo sentimos húmedo todo y está caliente. Se levanta más calor, right? Vaya. Luego tenemos fall in the US. Fall es otoño. It's cool. It's cloudy and windy. Right? It's cool. It's cloudy and windy. No es helado en sí, sino que es como fresco, right? Y dice que está nublado, cloudy, hay muchas nubes, y windy, que es viento, bastante viento, windy, right? Luego tenemos winter, que es invierno para nosotros, winter in Russia. It's winter in Russia. It's snowing. It's very cold, right? Winter. Esto es invierno, right? It's snowing and it's very cold. Está nevando y está muy helado o bien helado, right? Ahí lo tenemos. Ahora les toca a ustedes. Let me see. Vamos a comenzar con Rafael. Rafael, ¿me da la información de Brasil, please? Yes, it's spring in Brazil. It's warm, it's very sunny. Excellent, thank you, sir. Magdalena Benitez, give me the information about Korea. How is the weather in Korea? It's summer in Korea. It's raining, it's hot and humid. Excellent, thank you. Darwin Campos, how is the weather in US? It's fall in the US. It's cool, it's cloudy and windy. Excellent, thank you. And Xochitl, how is the weather in Russia? It's winter in Russia. It's snowing. It's very cool. Excellent, thank you. Right? Let's go with the other one. Lorena Lucero, how's the weather in Brazil? It's spring in Brazil. It's warm. It's very sunny. Excellent. Very good. Thank you. Álvaro Calderón, how's the weather in Korea? It's summer in Korea. It's raining. It's hot and humid. Excellent. Thank you. Daisy, let me see if I have Daisy Lopez. How is the weather in US? It's fall in the US. It's cool, it's cloudy and windy.
Right, excellent. Thank you. And Leonardo, how is the weather in Russia, Leonardo? It's a winter in Russia. It's snowing. It's very cold. Excellent. Thank you, sir. All right, everyone. There you have it. En esta parte decimos US, que significa United States, right? US. All right, everyone. Let's get to this amazing part. Tenemos esta parte super increíble, right? Cuando tenemos conversations, es el mejor momento de practicar nuestro speaking. Voy a decirla yo la primera vez y luego les toca a ustedes. El tema de la conversation, it's very cold, right? Oh no, what's the matter? It's snowing and it's very cold. Are you wearing your gloves? No, they are at home. Well, you're wearing your coat. But my coat isn't warm and I'm not wearing boots. Okay, let's take a taxi. Thanks, Julie. Right? Excellent. Let me have, vamos a tener aquí en la primera pareja, será, let me see, Rafael and Sochild. Okay, Rafael, usted va a ser Pat, Sochild, Julie. Action. Oh, no. What's the matter? It's snowing. And it's very cold. Are you wearing your gloves? No, they are at home. Well, you're wearing your coat. But my coat is warm, and I'm not wearing boots. Okay, let's take a taxi. Thanks, Julie. All right, excellent. Se salió con la suya, Rafael. Usted quiere irse en taxi. All right, excellent. Very good. Let's see. No, la verdad es que debe ser bien difícil caminar en la nieve, right? Must be pretty difficult. So let's see. Lorena Lucero, usted va a ser Pat. Y Magdalena Benítez, you are Julie. Action. Oh, no. What's the matter? It's a snowbit and it is very cold. Are you wearing your gloves? No, they are at home. Well, you're wearing your coat. But my coat isn't warm, and I'm not wearing boots. Okay, let's take a taxi. Thank you, Julie. All right, very good. Thanks, everyone. Thank you, girls. Let's go with Darwin Campos. Tú eres Pat Darwin in... Let me see. Álvaro Calderón, you are Julie. Action. Oh, no. What's the matter? It's snowing and it's very cool. Are you wearing your gloves? No, they are at home. Well, you are wearing your coat. But my coat is warm and I am not wearing boots. Okay, let's take a taxi. Thank you, Julie. All right, excellent. Thank you, both of you. Let's see, everyone, let's do not forget, no nos olvidemos de esta contraction. Ustedes ya la conocen porque ya vimos el verb to be. Isn't, right? Isn't. Okay, isn't. Miren si nos sacan porque está lloviendo. Oh, yeah, okay, don't worry, no se preocupe, Darwin. Excellent, right? Bye, bye. All right. No, eso solo hacía la mención porque a veces se nos puede olvidar, right? Ahora voy a tener a Daisy López, you are Pat. José Leonardo, you are Julie. Action. Oh, no. What's the matter? It's snowing
And it's very cool. Are you wearing your gloves? No, they're not home. Well, you're wearing your coat. But my coat is cold. And I'm not wearing book. Okay, let's take a taxi. Thank you, Julia. Right, excellent. Thank you, both of you. All right, let's check this one. La pronunciation de esta palabra es cool, right? Significa frío. Y esta es cold. También es frío, pero cambia en la pronunciation. Cold, cool. Cool, cold. All right, are different. Cambia la pronunciation y cambia la escritura, pero es lo mismo, right? Frío. All right, with that being said, let's move forward. Bye. Ya practicamos esta conversation. Let me see, me falta alguien, creo yo, de practicar la conversation. Rocibel Renderos. Hi there. Hola, Rocibel. Are you there? ¿Se encuentra ahí? ¿Está ahí? All right, let's move on. Present continuous. Let's see everyone. Por fin, llegamos. Salimos un poquito del simple present y del verb to be. Bueno, no tanto al verb to be porque aquí lo vamos a ver de regreso, right? Present continuous, right? Dice la information. We use present continuous or present progressive. Ojo con esto, cuando dice or, significa que lo podemos encontrar como presente continuo o presente progresivo, right? No se vayan a asustar si alguien les dice, mira, hace una oración en presente progresivo y ustedes lo habían visto como presente continuo, porque es lo mismo, right? Let's see, we use present continuous or present progressive whenever you want to talk about an action that is in progress or is happening right now. ¿Qué nos dice la información? Vamos a utilizar este tense, este tiempo gramatical, cuando, o ya sea cuando, nosotros queramos hablar acerca de una acción que está en un momento progresivo o que la estamos realizando en este momento. Por ejemplo, you are having classes. Ustedes están teniendo clase, right? You are having classes, right? You're having classes. Ustedes están teniendo clases. Es una acción que están realizando en este momento. Right? Les voy a dar un tiempito para que copien esto porque si mañana les pregunto, necesito que esto quede claro, right? All right, finished? Yes. Finished. Right, excellent. Very good. All right, let's move on. Vamos a ver. Esto es solo como para que sepan qué es el presente continuo. Vamos a ver este chart, que también lo tienen en la plataforma. Present continuous. Present continuous statements and conjunctions.
Las conjunctions son las que nos ayudan a unir ideas, right? Lo que nosotros como no, conocemos como y, pero, además, right? Pero ahora solo vamos a ver dos. And but, right? Vamos a ver. I'm wearing shoes. Your, ¿cómo dijo de las ideas? Ah, que utilizamos las conjunctions para unir ideas. All right, thank you. Como nosotros en español decimos, me gusta el color verde y el negro, right? El y es una conjunction. Y también decimos, me gusta lo que estás utilizando, pero yo no me lo pondría. El pero es una conjunction, right? Que sería but. Right, let's move on. You're wearing shoes. She's wearing shoes. We're wearing shoes. Con la misma oración. Miren todos estos subjects con el verb to be. Yo lo estoy haciendo con la misma oración. They're wearing shoes. Y por último tenemos it's snowing. Right? It's snowing. Luego tenemos en la parte negativa. I'm not. O. No, en esta no tiene otra forma de contracción, right? Eso está claro aquí porque el or no le han puesto nada más. Porque solo esta no tiene otra forma de contracción. Solo el I'm not. Pero el you are not sí tiene el you aren't, right? Aquí tenemos dos formas de decir algo en negativo. You're not, you aren't. She's not, she isn't wearing boots. We're not, we aren't wearing boots. They are not wearing boots. They aren't wearing boots. Con la misma oración. Las dos negativas con la misma oración. Y luego, it's not o it isn't raining. Right? Lo bueno de estas negativas es que tenemos dos formas de hacer. Tenemos el isn't y el aren't. O podemos poner el sujeto unido con el verb to be y solo ponemos el not, que es el negativo. Right? Vamos a practicar. Let me see. Xochitl, usted va a hacer esta primera parte, la de afirmativa, right? ¿Me lo dice ya, Xochitl, please? Recuerde utilizar esta oración. Okay. I am wearing shoes. You're wearing shoes. She's wearing shoes. We're wearing shoes. They wearing shoes. Is snowing. Exactly. Wearing shoes. Right? No, aquí solo es it's snowing. Right? Excellent. Thank you. Ya snowing ya lleva mi verbo en progresivo. Ya les vamos a explicar eso. Right? Thank you, Xochitl, for your collaboration. Ahora vamos con... let me see. Lorena Lucero. Lorena, usted solo me va a decir estos negativos que tenemos aquí. No toque estos, solo estos. Ok. I'm not. You're not. She's not. We're not. They are not. Isn't not. Excellent, thank you. It's not. Ahora it's vamos a ver. Excellent, Lorenita. Let's go with Rafael. Ahora sí, Rafael. Usted va a hacer esto, pero con la oración. Por ejemplo, you aren't wearing boots, ¿ok? Yes. You aren't wearing boots. Boots se pronuncia. Sí, boots. Boots. You aren't wearing boots. She isn't wearing boots. We aren't wearing boots. They aren't wearing boots. It isn't raining. All right, excellent. Thank you. All right, everyone. Thank you. Ahora vamos a ver aquí las conjunctions. Esto es solo para que tengan un parámetro. Ya les voy a entregar yo una estructura, right? Porque con las estructuras se nos hace un poquito más fácil. Ahora tenemos las conjunctions. ¿Qué sucede con las conjunctions? It's snowing, coma, and it's very cold. Está nevando y... está bien frío, bien helado, right? Luego la segunda, I'm wearing a coat, but I'm not wearing boots. Estoy utilizando un abrigo, pero no estoy utilizando botas, right? El pero. ¿Qué tienen de específica estas?
que van a agregar la coma antes de cada una de estas. Y aquí ya vamos con todo gramatical nítido, right? Porque ya van ustedes aquí agregando la coma antes de estas conjunctions. Ahora voy a necesitar la ayuda de Magdalena Benítez. ¿Me lee estas dos oraciones, please? It's snowing and it's very cold. I'm wearing a coat, but I'm not wearing boots. Excellent, thank you. Ahora vamos a ver la estructura. La estructura nos va a ayudar a comprender un poquito mejor esto. Vamos a ver, ustedes ya saben cómo leer las estructuras, así que le voy a pedir la colaboración a Xochitl para que nos lea la estructura, please. Okay, subject plus verb to be plus verb plus, ay, ahí no me acuerdo. ING? ING plus complement. Excellent, thank you, right? Esto que ustedes ven es lo que nosotros conocemos como ING, right? Pero en inglés, recuerden que la I se pronuncia I, entonces decimos ING, right? Que esa es la manera de hacer progresiva un verbo, de hacer progresivo un verbo. All right. Entonces me dice un subject. Ya sabemos cuáles son los subjects, ¿verdad? I, you, she, he, it, we, they. Luego ponémele un verb to be. Are, is, am. Luego agarra un verb, una acción, y le agregas ing. All right. Y luego dice ponerle un complement. Cualquier cosa que sea un complemento, vos agregáselo para crear la oración. All right. ¿Ya copiaron esta estructura? Yes. Yes. Excellent. Vamos a ver unos ejemplos, right? Guiding examples. Number one. Rafael, number one, please. Aquí la pronunciación de esto es wearing. Marta is wearing her favorite skirt. Excellent, thank you. Lorena Lucero, number two. Andrea and Pablo are listening to music. Excellent, thank you. Álvaro, number three. My parents are driving home right now. Thank you. And Daisy Lopez, number four. You are leaving the house again. Excellent, thank you, Daisy. All right, everyone. Como notan ustedes aquí, yo tengo mis subjects con nombres, right? En algunos sí he puesto directamente el you, pero usualmente estoy utilizando a personas de un solo. Entonces tengo mi subject, como me decía la estructura, pone un subject. Y luego me decía, pone un verb to be. Y luego agarré un verbo. Este verbo ustedes ya lo vieron ayer mientras practicaban, ¿verdad? Hey, ¿qué te pones para el trabajo? ¿Qué te pones para los fines de semana? Es el mismo verbo, wear. Pero ya lo puse en ing, en forma progresiva. Y lo demás, complement. All right. Así funciona. ¿Tienen ustedes alguna duda hasta el momento de esto? ¿Alguna consulta, Miss? ¿Esto no me quedó claro? Sí, quizás un poquito cuando unimos o con cuando dice en forma progresiva. No sé si me podría explicar un poquito. Por ejemplo, el we are in. No sé. No, este no es we are. Este es wearing. Wearing. Ajá. Por ejemplo, la palabra unida, ¿qué significa? El ing, el progresivo. Si yo solo tengo wear, mi verbo está en presente. Wear. Pero si yo lo tengo con ing y le he puesto mi verb to be, mi verbo está en presente progresivo. All right. Eso es lo que tienen que hacer aquí, miren, y no les voy a mentir. Ya aquí es cuando ustedes tienen que empezar a buscar más verbos. Hay listas de verbos online, y aquí es donde empezamos a memorizarnos verbos para poder hacer las oraciones. Por ejemplo, este verbo, listen, ese verbo si yo lo dejo aquí y le quito el verb to be, yo lo estoy, yo lo estoy haciendo en presente, pero como le agregué el ing, estoy en progresivo. El mismo verbo este, driving. Si yo le pongo drive, mi verbo está normal. Pero si yo le pongo el ing,
ya es tan progresivo. Teacher, ING, podría significar es una acción en ese momento. Exactly. Como veían en la... Como decía la información, una acción que está en progreso o que está sucediendo en este momento. Y teacher, es como por decir, yo estoy comiendo. Exactly, there you have it. Acciones que estamos haciendo en el momento. Por ejemplo, ahorita estamos teniendo clases, right? We are having classes. For example, quizás los que ya están viendo el partido, they are watching the football game. Right? A mi verbo watch le puse ing y lo hice progresivo. Watching. Right? I drive. I'm driving. You are driving. Exactly. En vez de que usted me diga, Miss, I drive. Porque ahí me está diciendo, Miss, yo manejo. Usted me está diciendo, Miss, I'm driving. Estoy manejando. Right? Excellent. All right, everybody. It's the moment to say goodbye. It was a pleasure to be with you in this class. Mañana vamos a volver a ver esto. No se preocupen, all right? Y vamos a consolidar más dudas que tengamos acerca de este campo. All right, everyone, los dejo. Me tengo que ir a otro curso. And see you tomorrow. Good bye. Good evening. Bye. Good night. See you later.